Hello, people. Good evening. Hello, good evening. Somebody there, Mr. Franklin Hernandez, Claudia Elizabeth, Oscar Medrano, Rebecca Noemi, Alonso Tejada, Miss Carolina. Hello. Carolina, hi, good evening. Hi, good evening. Hello, how are you? Fine. Okay, pretty good. Ready for your classes? Yes. Okay, perfect. Okay, nice. Todavía está tempranito, vamos a esperar unos 3 minutitos, okay, en lo que dan las 8. Principiante 2, ¿verdad? Estamos todos principiante 2. Ahí se está conectando un compañero más. Okay. It's nice. Mr. Pérez Acevedo, hello Alejandro, good evening. Alejandro Antonio, okay, is connecting the audio. That's it. That's nice. ¿De dónde nos está en la clase, Alonso? ¿Aquí en San Salvador o en otro departamento? Soyapango. Ah, Soyapango. Ok, sí. San Salvador. That's ok. Estamos ok en el mismo departamento. Ana Carolina, ¿de dónde? Santa Tecla. Santa Tecla. Ok, very good. Estamos más cerca. That's nice. Ok. Rebeca Noemi, ¿desde dónde recibe la clase, Noemi? Hola, buenas noches. Hello. Soy Soyapango. Good evening, Soyapango. Ok, very good. Franklin Hernández, Oscar, Claudia Elizabeth. ¿Desde dónde reciben la clase? Santa Tecla, ok. Ok, La Libertad, very good. Franklin, Oscar, ¿me escuchan? Desde San Martín, Oscar. San Martín, ok. Very good. Ok, pero igual cerca, no tan lejos. It's nice. Ok, very good. Bueno, quiero ver, vamos a ver la hora. That's it, un minutito. Ok, one more minute. That's it. Bueno, para los compañeros que están ya acá, ok, es un placer conocerles a cada uno de ustedes. Mi nombre es Iris García y yo voy a ser su facilitadora, ok, en este módulo, en módulo 2, principiante de 8 a 10 de la noche, ok. Así que en nombre de Inglés Corporativo, bienvenidos, ok, a este curso. Este curso es en línea, así que es... un curso de 2 horas. Antes había otro curso en línea, pero duraba 1 hora, ¿ok? Este es de 2 horas, ¿ok? That's nice. Ok, hi, Rebeca. Rebeca Noemi. Hi. Hello, hello. That's nice. Ok, well, my friends, aquí estamos, 8 en punto, ok, 8 o'clock. Ok, good evening, everybody. It's my pleasure to meet you, everybody, ok? Nice to meet you. This is the first time. Acuérdense que la primera vez que uno se conoce, pues dice, nice to meet you, ¿ok? Como están en principiante 2, me imagino que ustedes ya cursaron el número 1 o tienen algún ya conocimiento, ¿ok?, del idioma. Sin embargo, todavía estamos en principiante, ¿ok? Así que la idea es practicarlo, ¿ok? Y esta es la forma ahorita que tenemos para hacerlo. Ok, así que siéntanse libres, siéntanse cómodos, no tengan pena. Poco a poco van a ir aprendiendo el uso de la plataforma y las herramientas, okay, que tienen ustedes ahí. Si usted tiene una pregunta, okay, ahí hay un icono que usted puede accionar y pues ahí levanta una manita y yo con gusto le doy la palabra, okay. Sí es importante para Franklin y Claudia Elizabeth que por favor me pongan su cámara. Ok, hello, Claudita. Nice to meet you. That's nice. Okay. Nice to meet you too. Nice to meet you. Thank you. Ok. Franklin Hernández está por ahí también. Ok. Rosa también se está conectando. Hi, Rose. Lilian Chavez too. Ok, nice. Very good.
Lilian Chávez, ok, en Rosa Cerón, ok, very nice. Active su cámara, Rosita, ok, que necesito que tengan la cámara encendida. Ok, Oscar Guzmán está por acá también, ok, that's nice. Lilian Chávez, hello, good evening. Hello. It's nice to meet you, ok, nice to meet you, that's nice, ok. Gladys González is joining the class too. Ok, Gladys, hello. Carol... Carol, right? Okay, nice to meet you, Carol. Hello. Nice. Hi, Gladys. Hello, hello. Good evening. Carol Yvette. Okay, Rivera. Nice, very nice. So we have more. Tenemos 20 en la clase, okay? Así que espero todavía tenemos, quiero ver, habemos 12, así que faltan 8, okay? I'm waiting for the other guys to join the class. That's nice. Okay, Oscar Guzmán, nice to meet you. Hello. Ok, ¿quién más se nos está conectando por acá? Mr. Todavía no le logro ver el nombre. Well, Franklin, Rose, ahí está. Gladys González, ok. Abel, ok. Hi, Abel. Good evening. Abel Iraeta. That's nice, ok. Algo que me gusta es verles las caritas, ok. Sonrientes, felices. Acuérdense que para aprender un idioma es siempre bueno pues tener comunicación cara a cara. Ver gestos, ver su boca, cómo la mueven, ok, para hacer sonidos, etc. So, it's pretty good. Nice. Emma Carolina, good evening. Hello. Welcome to the class, Emma. Gracias. Nice, gracias. Ok, that's nice. Nos costó entrar, fíjese, nos costó hola. Mucho entrar. Nos costó, me costó a mí personalmente entrar. Por el link, no lo tenía. Sí. ¿No? Sí, ya lo tenía, me había registrado y habían otros compañeros que también les había costado. Hasta ahorita intenté como 3 veces. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a ver si mañana, si le da bastante problema, me lo hace saber. Okay. That's it, very good. Ahí tenemos a Flor, Luis, ok. Se están uniendo más, ok, very nice. Ok, very good, guys, very good. Good evening, everybody, ok, and nice to meet you. My name is Iris Garcia. I'm going to be your facilitator for this módulo 2, okay? Beginners, principiante 2, okay? Pues mi número personal está ahí en el grupo de WhatsApp. Por cualquier cosa, usted me puede escribir en un mensaje directo, okay? Ahí aparece mi nombre para que guarde mi número y cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto, okay? Bueno. A nombre otra vez de Inglés Corporativo, le doy la bienvenida a este curso. Es importante, ¿verdad? Y me siento feliz que ustedes quieran, pues, aprender un idioma a pesar de las situaciones ahorita como estamos, pero super nice, ¿ok? Y déjenme decirles que voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para poderles ayudar, ¿ok? Así que vamos a comenzar, pero antes de comenzar en sí la clase, quisiera dejar unos puntos que son bien importantes para todos los días, ¿ok? Primero es la asistencia. Recuerde que la clase es a las 8 de la noche y vamos a ir terminando, primero Dios, a las 10 en punto, ¿ok? No hay receso en las 2 horas, así que, pues, si usted necesita hacer algo, ¿verdad? Por ahí, un agüita o ir al baño, etcétera. Solo, pues, apaga su cámara y puede ir, pero yo espero que la encienda en un tiempo prudencial, ¿verdad? La asistencia es 100%. Lo importante es que usted esté acá, ¿ok? En caso tuviera algún tipo, ¿ok? De dificultad, llámese una enfermedad, algo que usted no puede ni hablar o estar con... bueno, que esperaría que no, ¿verdad? Porque no me gustaría que se enfermaran. Cualquier cosa me la notifican, ¿ok? Para yo, porque vamos a pasar asistencia todos los días. La asistencia la vamos a pasar 2 veces cada día, ¿ok? La primera vez la vamos a pasar a las 9 de la noche y la segunda asistencia va a ser 9:45 para corroborar pues que usted se ha quedado en toda la sesión, ¿ok? Así que, en ese sentido, ¿ok? Quiero que esté siempre atento. Yo voy a hacer así como la vieja escuela, voy a leer sus nombres acá y usted, todos con la cámara encendida, me van a levantar la manita o van a decir present o here, teacher, ¿ok? Para que
puedan ahí ver que ustedes están presentes, ¿ok? ¿Por qué razón tenemos las cámaras encendidas? Pues primero, como les dije, por aprender un idioma, ¿verdad? Es importante. Segundo, para corroborar que es usted, ¿ok? And not a robot. Así que es importante que esté siempre acá. Otra cosa importante, ¿ok? Que tenemos que hacer es que practique, ¿ok? El inglés acá conmigo, que aproveche estas 2 horas, no tenga pena. Y si yo pido voluntarios, pues dele. Y si no quiere, pues yo lo voy a escoger, ¿ok? Pero la idea es que no tenga miedo a equivocarse, ¿sí? Esta es la base de todo. Equivocarse, quien no se equivoca no aprende. Así que yo los invito a siempre ser participativos en la clase. Vamos a tener diferentes dinámicas, ¿ok? Así que no creo que se me aburran, ¿ok? En estas 2 horas. Tercero, vamos a enfocarnos también en la plataforma. Yo creo que ya la mayoría tiene acceso para su plataforma de aprendizaje. En esa plataforma de aprendizaje, yo les quiero compartir ahorita cómo es la plataforma para que usted tenga la idea. ¿Ok? Le comparto acá, ¿ok? Usted va a entrar a su plataforma, obviamente si es principiante módulo 2, le da clic ahí en su módulo y se van a desplegar varias secciones, ¿ok? La sección 1 es la que vamos a ver de lunes a viernes, ¿ok? Entonces, nuestra primera videoconferencia, que es ahora, se llama Simple Present Statements, ¿ok? Esta es, quiere decir que cada día vamos a estar videoconferencia número 1, tarea 1. Quiere decir que después de la clase, bueno, no creo en la noche, pero durante el día mañana, usted tiene que hacer la tarea número 1 que está relacionada con la clase, ¿ok? Después mañana vamos a ver la videoconferencia 2, este es el tema para mañana. Y después de la clase de mañana, aquí tenemos la tarea número 2, que para mí es que lo mejor es que la hagan diaria y no espere el viernes para hacer todo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el día sábado por la tarde yo voy a estar sacándole la nota a usted de toda la sección 1. Y si no han hecho la sección 1, pues lastimosamente les queda a 0 si no ha hecho nada. Si la hizo a medias, pues le va a quedar quizás a 4 o a 6, dependiendo del porcentaje que me dé la plataforma, ¿ok? Así que yo los invito a que hagan las tareas exactamente después de la clase, ¿ok? Ahora bien, abramos aquí, por ejemplo, la videoconferencia número 1, ¿ok? Aquí aparece este video, pero ya mañana va a aparecer este video, o sea, nuestra clase de ahora, ¿ok? Lo importante de esto es que usted pueda ver las clases otra vez, por si no le quedó algo claro, pueda ver usted las clases acá. Entonces, acá en esta parte de este video, aquí le va a aparecer, ¿ok? El video de la clase. Ahorita aparece acá este video, pero este video es genérico. ¿Ok? Otra cosa importante, que abajo de cada video de la clase que nosotros tengamos, quiero que usted se ponga atención a esto que está acá. Es como una cajita, un cuadrito para discutir algunas preguntas, ¿ok? Y aquí yo le he puesto una pregunta, ¿ok? Que es basado, digamos, al tema que estamos viendo. Yo le hago una pregunta y viene usted como tipo Facebook, ¿ok? Me va a escribir un post, ¿ok? Respondiendo la pregunta que yo le escribo acá, ¿ok? Quiere decir que cada vez que usted vea el video, tengo que hacer el comentario de la clase, ¿ok? Obviamente en inglés, el número 1 que tenemos aquí, digamos de la clase de mañana, dice Time Expressions for Regular Activities. Entonces aquí aparece la pregunta, mire, What do you do daily? What do you do daily? Viene usted, ¿qué me están preguntando? ¿Qué hago todos los días? Ok. Y usted escribe unas 3-4 oraciones. I take a shower. I work. Etcétera. Escribe su respuesta, le da aquí submit, ¿ve?
Okay, donde dice outpost, y ahí va a aparecer su comentario, okay. Yo voy a estar revisando esta parte, porque esta parte también forma parte de sus tareas, okay. De ahí usted sigue con la tarea, okay. Tarea número 2, si se fija acá, usted tiene que seleccionar una respuesta, okay. Solo son 5 ejercicios, así que no piense que se va a tardar una hora en realizar este ejercicio, no. Teacher, son 5, sí, dígame. Una consulta, fíjese que yo he intentado ingresar a la plataforma, me envía, como que me ha enviado una confirmación al correo, donde okay. está el registro del correo, uh-huh. entro al correo, le doy clic a la activación, de ahí vuelve, me reenvía a la plataforma, y no puede ingresar. Otra vez, intento otra vez para ingresar sí. y me vuelve a decir lo mismo. Y va, no me deja regáleme ingresar. Su nombre completo y mañana le van a estar llamando para cambiarle quizás el usuario, ¿sí? Emma con doble M. Ok, ajá. Carolina. Apellido, Emma. Araniva. Araniva. Ajá, con pequeña. M. Ajá, sí. Araniva. Sarabia. Sarabia. Con S. Y con V. Con V también. Sí. Ah, vale. Ok. Gracias. Yo la voy a reportar ahí a las personas que están, que son las encargadas de darle mantenimiento acá y son los encargados de enviarle la, porque quizás este tiene que cambiar, ok, el usuario quizás se ha bloqueado o algo, ok. Si gracias. Alguien tiene problemas, ok, Emma, si alguien más tiene problemas de este tipo, me lo hace saber y con gusto, ok, para que ya mañana ya empiecen a trabajar ustedes. Ok, en su plataforma, que sería en este caso la tarea número 1, que es lo que vamos a ver ahora. Ok, that's it. En teoría, prácticamente eso sería todo lo que usted tiene que hacer acá. Nada más. Asistir a clases, conectarse, ¿sí? Prender su cámara, es una obligación tenerla encendida, y hacer la plataforma. Ok, y con eso... no hay ningún problema. Si usted tiene una pregunta acerca de esto, pues me la puede hacer. No hay ningún problema. ¿Hay algún comentario? ¿Pregunta? ¿No? ¿Ya verificaron? Yo, si... ah, sí, yo tengo una pregunta. Dígame, Julia. Sé que yo estoy viendo aquí en mi usuario que no son los mismos contenidos que usted está presentando en pantalla. Oh, veamos cuál tiene usted. A mí me aparece el primero, que es el uso de infinitivos. Ok, entonces le han dado mal el acceso. Regáleme su nombre completo, por favor. Julia Carolina Monje Rodríguez. Va, a usted le enviaron de otro módulo. Sí. Sí, ok, muy bien. También mañana le van a estar por ahí diciendo, Julia, perdón, Carolina me dijo. Julia, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hola. Perdón, teacher. Bueno, se quedó ahí, Julia. Ajá, that's it. Dígame, mister. Perdón, yo recién me estoy conectando. Uh-huh. Sí. No sé si entré al lugar indicado. Bueno, estamos en principiante 2. Hola, perdón, que me quedé sin internet. Perdón. Sí, así vi, Julia. Okay. Julia Carolina me dijo, Miss. Monje Rodríguez. Monje Rodríguez, va. Ok, perfecto. Ve qué bueno que me dijo y qué bueno que se dio cuenta también. Súper, ok. Si no hubiera hecho otras cosas que. Nada. Sí. Ok, nice. Ok, el caballero, ¿estamos bien? Douglas Cantón, mi nombre, teacher. Usted se inscribió en principiante 2, ¿verdad? Sí, ingresé a uno de los enlaces que nos enviaron, entonces no sé si... Douglas Inocente Cantón. Correcto. Ok, aquí está. Estamos bien entonces. Sí, aquí estamos, perfecto. Ok, perfecto. Gracias. Okay. Si me hace el favor de encender su cámara, Douglas, please. Marta Granadillo, okay. Wendy Cardona, Lorena Rivas, please. Teacher, dice que queda moleste. Dígame, Emma. Fíjese que según mi correo yo tengo que estar en el módulo 3.
Oh, ok. Ah, pues entonces, pero me mandaron este link. Permítame, déjeme ver su nombre. Si no está aquí, está en otro lado. Emma, ¿verdad? Sí, Emma Carolina Arani Basarabe. Ah, pues no, Emita. Tiene que estar en otro. Uh-huh. ¿Y ahí cómo hago? Permítame, voy a revisar otra vez la lista. Sí. Wendy Jocelyn, Rosa Leticia, Rebeca Noemí, Oscar, Juan, Luis, Ana Carolina, José Alonso, Lilian Mercedes, Cindy Carolina, Angélica del Rosario, Alejandro Antonio, Carolivet, Douglas Inocente, Marta Alicia, Claudia Elizabeth, Oscar Ernesto, Silvia Roxana, Gladys de Los Ángeles y Franklin Mauricio. Entonces, no, mis. Me han excluido. Mire, hagamos algo. Hagamos. Es que mire, ni la plataforma me funciona. No sé cómo podemos hacer porque estoy dentro de un chat, supuestamente. Sí, está en el chat donde estamos nosotros, principiante 2. ¿Sí? Ok. Sí. Mire, yo porque no puedo dejar la clase ahorita en stand-by. Tranquila. Ok, hagamos algo. Usted tiene ahí el número de inglés corporativo. ¿A la mano? Sí, sí, lo tengo a la mano. Ellos ahorita están trabajando, así que llámeles y que por favor le manden a su número de WhatsApp ya, porque es importante que usted se conecte ahora. Oye. ¿Está bien? Okay. Muchas gracias. Un placer y si no se regresa, ¿ok? Gracias, okay. Adiós. Ok, bye bye, nice to meet you, Emma. Ok, ¿alguien más que hay así de esos calibres de problemas, no? Okay. Ok, nice. Bueno, creo que los demás estamos acá, ¿ok? So, guys, prácticamente eso es lo que vamos a estar haciendo, trabajando en la plataforma. Bueno, ustedes, ¿verdad? Ajá. Y yo asistiéndoles. Si algo llega a pasar en la plataforma, su ejercicio le sale malo, pero usted siente en su corazón que está bueno, escríbame. Y dígame, teacher, I have a problem. Y me manda la foto, ¿verdad? Y ahí, yo, sí, Lilian se equivocó porque la letra no la puso, se comió una A. Ay, teachers, thank you. Y ahí está. La plataforma es bastante estricta cuando usted tiene que escribir, así que hay que poner atención a eso. ¿Ok? Questions, comments? No? No, no? Well, we're going to start the class then, okay? That's it. So, what are we going to learn today? Video conference number one, okay? Simple present statements. So, we're going to learn, guys, daily routines, okay? We're going to practice activities that people do every day, okay? So, I'm going to share with you, okay, this part. Let me check, okay? This is the manual that you have. Ahí en la plataforma está el manual. Lo pueden bajar para que lo tengan ahí con ustedes. Okay, perfect. Now, I'm going to share the daily routines. Okay, easy ones. Daily routines. Routines or activities that you do every day. Okay, that's it. We are going to start with the number one. And I'm going to activate your microphone. Okay. Los voy a activar el micrófono a todos. That's it. Because I want you to practice your pronunciation with this. Okay? So I'm going to mention the activity and you guys, you have to repeat. Okay? Repeat and check the pronunciation. Number one, get up. Get up. Get up. Levantarse, right? Despertar en despertarse. Get up, okay? Get up. Number two, take a shower. Take a shower. Brush teeth. Okay, very good. Look at this, and look at this word, okay? Y le van a hacer así como que fuera una Z de español cuando dice sí. Zapato, tío. Ajá. Brush teeth. Exactly, ajá. Brush teeth. Ahora, si son suyos los dientes, va a decir brush my teeth. Brush my teeth. Exactly. Okay. This is other daily routine that we have. Then we have a daily routine for the men. Okay. For the woman too. También lo hacemos, ¿verdad? Las chicas. Shave.
Shave. Okay. For example, I see Oscar Medrano, right? Shave. Uh-huh, Oscar. Shave. In the morning, shave. Right? You shave. Shave. Uh-huh. Shave your face. Uh-huh. Very good. Shave your face. Let's see. And Lorena, for example, shave the legs. Shave the legs, right? Las piernas. Okay. That's it's different, right? That's it. So get up. Brush hair. Look at the difference. This is brush, es cepillar el pelo. But this is comb hair. Este es peinar. Es como un peine, right? So it's different. Brush hair and comb hair. It depends on the instrument that you are using, right? This is comb, okay, and the other is brush, whatever you want to say, okay? Very good. Then we have more, okay, important daily routines that we have in the morning, okay? Make the bed. Make the bed. Okay, this is ordenar la cama, okay? Yes, teacher, in English you say hacer la cama. Yes, you're not a carpenter, but in this case, make the bed. Okay, this is the pronunciation, right? Next, have a bath. What is the difference? Mire, ¿cuál es la diferencia? What is the difference? Have a bath and el de arriba dice take a shower. So what is the difference? Alguien que me diga, what is the difference? Take a shower and have a bath. Okay, very good. Este have a bath puede ser en un guacal, en una pila, en un barril. Okay. En la pila. Yes, exactly. Okay. En la el barril. But the shower is específicamente de la regadera. Okay? That's okay. So, shower. Continue. Make breakfast. Make breakfast. Usted cocina, ¿verdad? Si cocina, make breakfast. That's make it. Breakfast. This is when you cook. Y para desayunar, in English, you say, have breakfast. Have breakfast. Okay. Other possibility is this. Have breakfast or eat breakfast. Okay, that's it. Have breakfast, right? Las dos son posibles. Okay, that's it. Have breakfast, eat breakfast. Okay, next. Okay, we continue. Okay, with the other one, guys. Okay, let's move on the other one. Okay, then we have go to work. Go to school. Very good. If you go to the university, well, you say go to the university. Okay, very good. Go to bed. Go to bed. Voy a ir a dormir, right? A la cama, right? Go to bed. Very good. And sleep. Sleep. Okay. Very good. Sleep. Okay. So, teacher, you say have breakfast. Okay. What about almorzar? Have lunch. Have lunch. Teacher, is cenar? Okay. Have a dinner. Exactly. Have a dinner. Have breakfast. Have lunch. Have a dinner. Okay. Very good. Okay. Questions with this? No questions. Okay. I'm going to show this one. Okay. Y así en de dos en dos, ahí le pueden ir tomando las fotos, right? The screenshot, okay, for this picture.
So you can check after because we're gonna use teeth. Okay, that's it. Get up, take a shower, brush teeth, shave, get dressed, put on makeup, brush hair, or comb hair. Okay, that's it. Then we have, my friends, this one. Make the bed. Okay, make the bed. Have a bath. Make breakfast. Have breakfast. Have lunch. Have dinner. Go to work. Go to school. Go to bed. And sleep. Sleep. So, those are some daily routines that I am presented to you to practice simple present. Okay? So, pay attention here. Mira cuántos verbos. Make, have, go, sleep. Okay? There are a lot of verbs. Put on, brush, come, peinar, get, okay, yeah. To get dressed, yes. Take, shave, shave, okay, those are verbs in English, that's it, daily routines, okay, activities that you do every day, like take a shower, that's it, you do it like that, okay, so, ¿por qué estamos aprendiendo este? Why are we learning the simple present or the routines? Okay? Porque de ahí vamos a aprender esta parte. Okay, let me show you here. Okay, I'm going to display this for you. And I'm going to start telling you about something. Okay, les pongo mute a todos para que voy a explicar así que no haya ningún tipo de interrupción. Okay? Si usted quiere platicar conmigo, hacerme una pregunta o algo, me lo dice, yo con gusto le doy el micrófono. Okay, so my friends, the simple present, okay, is very easy. Si ustedes se fijan en la foto, yo les puse, take a shower, make the bed, have breakfast, go to work. Prácticamente no nos hemos aprendido verbos, sino que frases, okay, phrases. The simple present, guys, ¿ok? Para que usted ya empiece a hablar en presente, usted tiene que agregarle esto a la oración siempre, ¿ok? Un subject, ¿ok? Teacher, what is a subject? Es el sujeto, el nombre de la persona, ¿ok? My friend, Carla, Carlos, ¿ok? Alonso, Alejandro, and Luis, ellos son sujetos, ¿ve? Subjects. Y si no, pues usa pronombres. Pronouns like I, she, we, they, he, it, etc. Okay? So, the subject here, guys, y después usted quiero que use un verbo. Okay? The verb. That's it. Is the verb. Normal. And then, you have to say the complement. Okay? That's it. The complement. It's normal. So like this, you are gonna make sentences. Y vengo yo y empiezo a hacer una oración. I start. Y yo digo, yo me baño todos los días. Ah, okay. So I say, yo. I, verbo, in here, take, ¿ve? A shower, the complement, okay? Prácticamente a las frases que le di anteriormente, usted solo le va a agregar el sujeto. I take a shower. Okay. For example, here I say Abel and Alonso. Okay. Ahora, Abel y Alonso son el sujeto. Ahora dice la regla que voy a poner el verb. Okay. So you say go to work. Van a trabajar, ¿ve? Alonso and Abel go to work. Other example, okay. Julia, okay. Julia and me, other verb. Let me see. Have breakfast. Okay? That's it. So you see, you are using the subject, the verb, and the complement. Okay, is it okay right now?
¿Me hago entender? ¿Hay alguna pregunta? Questions? That's okay. You can use your thumb up. Ahí tiene una manita así nice y me pueden decir super. Okay, so if you don't want to use the microphone. Ahí la tienen ahí. Julia, active please if you know. Si no, pues hay un aplauso, right? There is, okay, an applause there. You can use it. Uh-huh, that's it. Ahí en una esquinita tienen unos iconos, right? Donde dice, este, que ahí tiene unos para ese. Okay, Julio, very good. Ajá, Bel, excellent. Okay, very good. Si tiene pregunta, háganla. Okay, that's it. Rebecca, excellent. Okay, ready? Okay, Gladys, what about you? Do you have a question, Gladys? Oscar, nice, Oscar. Okay, do you have a question? Okay, if you have a question like this, okay, let me know. So, les dije, este es con simple present. Look, it's very simple. I, okay, the subject, the verb, and the complement, okay? I take a shower. ¿Cómo diría Rebecca, for example, yo me rasuro? How do you say that in English? Yo me rasuro, Rebecca Noemi. How do you say rasurar? Remember? I don't remember the verb. Ah, you don't remember. Okay, somebody can help Rebecca. Rasurar. How do you say that? Do you remember? Somebody can help. Shave. Shave. Okay, excellent. Thank you. Okay, Rebecca. Shave. Entonces yo quiero que usted diga yo me rasuro. I shake the leg. Okay, very good. That's it. Ah, te ya le puso las piernas. Ajá. So you say I, the subject, el verbo, mire, shave, okay, my legs. Y eso sería el complement. Okay, very good. Cuando usted hable de rutinas en se presente, no me le vaya a poner am, is, are. No, 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 no. Okay? Si se fija, es solo el verbo. It's just the verb, okay? No more, no more. Just the verb. I take, okay? Abel and Alonso go. Julia and me have. I shave, okay? So you don't have to add more things. Other one, how do you say, for example, in this case, ellos, for example, Ana Carolina, how would you say, ellos cocinan o hacen el almuerzo, for example. They, they cook the lunch. The lunch, excellent. Very good. Okay, very good. That's it. They cook the lunch. You see? You see? No me le tiene que agregar nada más que la frase que les di y solo el sujeto. They, you, I, we, etc. Okay. Nosotros, other example, nosotros estudiamos inglés en la noche. So, how do you say nosotros? We. We, estudiar. Study. Study, study. English. At night. Very good. That's it. Excellent, very good. We study English at night. Y usted con esto ya tiene unas oraciones en simple present. Okay, that's it. Is it okay? Yes? It's questions? Okay. Okay, perfect. Very good. So, si se fija usted, yo he jugado con sujetos de I. Abel en Alonso, singular en plural. Mire, I, they, we. Pero me faltan tres pronombres, unos que son bien importantes. Me faltan estos, miren. He, she, and it. Estos tres pronombres son los que a veces dan un poquito de dolor de cabeza. Ok, they are... A little bit, okay, confusing. Dice acá la regla que usted cuando esté hablando de estos tres pronombres, he, she, it, el verbo
tiene que sufrir un cambio. ¿Ok? Si se fija acá, yo no usé he, she, it. No. Aquí yo ocupé I, Abel en Alonso. Es como que yo dijera they, Julia en me, we, they, we. ¿Ven? Si se fija, si yo uso estos, el verbo va normal. Normal. Take, go, have, shave, cook, stand. Pero miren ahora, con she, he, it, miren lo que pasa con she, he, it. Look. My mom, uy, my goodness, cooks lunch. ¿Qué pasó acá? My mom cooks lunch. ¿Qué le agregué? ¿Qué pasó? What? Se le agrega una S al verbo. Oh, oh. Nice, Rebecca. Cuando usted hable de she, he, it, o sea, un hombre, una mujer, o un animal, un objeto, etc., usted me le tiene que agregar S al verbo. This is important, ¿ok? Add S to the verb, ¿ok? Other example. Carla, ¿ok? For example, in this case, plays tennis. Look. Look at the verb. El verbo original es play, right? But como estoy hablando de Carla, then you say plays. Next, other example. Okay, other example. Let me see. Tony, okay, gets, look, gets up at 6 o'clock. Look. ¿A dónde le agregué la S? Al verbo. ¿Ve? Gets, plays, cooks. That's it. ¿Ok? ¿Pero y por qué le voy agregando S, teacher? Porque estoy hablando de she, he, she, etc. Hagamos una con it. ¿Quién sería it? My dog, for example, an animal, right? My dog eats, eats bones, for example. Come huesos, right? So look at the verb. You have the letter S. Eats. My dog eats bones. Okay? So look, Tony gets, Carla plays, my mom cooks. Solo cuando vaya con he, she, it. Questions so far? Preguntas hasta ahorita? Questions? Comments? Teacher. Yes, Rebecca? Se refiere a un verbo que termina con o, por ejemplo, go. Sí, ajá, ahorita vamos con esos, ¿ok? That's it, good. ¿Alguna otra pregunta? No. Miren estas letras que le voy poniendo ahorita. Let me see. Miren estas letras. S, O, S, H, X, C, H. Bye. Estas dicen la siguiente regla. Cuando los verbos terminen en estas letras, usted me le va a agregar ES. Look. Cuando los verbos terminen en S, O, SH, X, CH o ES, usted me le va a agregar ¿qué?
S. Pero siempre, chicos, cuando vaya con he, she, it. ¿Ok? Always. ¿Qué pasa con aquellos, teacher? ¿A estos también? No. A estos no les toque nada con el I. Ok, se lo voy a poner aquí. Con I, ok, you, we, they, ok, y aquí les pongo the verb doesn't change. El verbo no cambia, ¿ve? With I, you, we, they, the verb doesn't change. O sea, no me le vaya a agregar nada, S, S, no, nothing. Lo raro son estos. He, she, it. Al verbo normal, agréguemele S. Pero si se fija que hay un verbo que termine en estas letras, ya no le agregué S, sino que le va a agregar ES. For example, teacher. Hagamos unos ejemplos. Ok, let's do some exercises here and examples. For example, go. ¿En qué letra termina go? Oh, ah, aquí está la O, teacher. Entonces, si usted quiere decir, for example, María va al parque, María goes. Look, to the park. That's it. You see? Aquí ya no le agrego solo la S como aquí arriba, no. Le agrego ES. ¿Por qué? Porque va el verbo go, termina en O. Y la O está dentro de estas letras que le tengo que agregar ES. Ok, that's why we say so. Ok, pero miren acá, miren este otro ejemplo. I go to the park. Teacher, pero ahí ¿por qué no le puso nada? Ah, because this is I. Y con I le dije, the verb doesn't change. ¿Ok? So, look, es el mismo verbo, pero cambia dependiendo el sujeto. ¿Ok? María goes to the park. I go to the park. ¿Ok? Give me other verb. Uno que termine en CH. For example, watch. Look. ¿Eh? Watch. ¿Cómo diría yo? Franklin mira televisión. Somebody wants to help me. Franklin. Sí. Uh-huh. Franklin. Watching. Mira televisión. What? Watching. Así, watching. Watch. Watch. ¿Así? No. No. I don't know. Watch con S. Ah, diga, así sin pena. Watches. Watches. Uh-huh. That's it. Ok, ve. Y es. Very good. Ve. Si se fija, el verbo tiene que ir en su forma normal. Ok, normal. No me le agregué ING, no le agregué ING, no le agregué S. ¿Cómo se llama? Am, is, are. No. El puro verbo y de ahí... Ah, como está hablando de un hombre, le agrego ES. ¿Por qué ES? Porque está dentro de esto que se le agrega ES. ¿Ok? Other one. Mira otro verbo que se parece. Wash. Lavar. ¿Ok? Wash. Carol se lava las manos, for example. So, how do you say that? Carol. Washes. Washes. Excellent. ¿Ve? Hair, hands. Look, that's it. ¿Va a ser malo? ¿Va a ser malo si dice Carol wash her hands? O Carol wash. If this is incorrect, como termina en SH, look, SH, you add ES. ¿Ok? Washes. Watches. El goes. Hair. Hair es porque es de ella, sus manos, right? ¿O se puede suprimir hair también? Lo que pasa que diría, Carol lava manos. ¿Saber de quién? Ok. Ah, Carol, ¿verdad? Como que su trabajo fuera lavar manos. ¿Verdad? Ajá. So, en ese caso, her hands, porque ella se lava esas manos, ¿right? Mm-hmm. Ok. Así.
Next, other one, for example, in this case with X, okay? Fix, reparar. El mecánico repara carros, for example, okay? So you say the mechanic. Bueno, mechanic puede ser hombre o mujer, only one. So, look, fixes. Cars, okay? That's it. Fixes. Cars. There it is. That's it. So you see, guys, this is okay with O, C, H, S, H, X. Hagamos una con S. For example, pass. Okay, that's it. My brother, okay. My brother, okay. Passes, okay, all the exams, okay, with 10. That's it, okay, that's it. Look, teacher, ¿y por qué le puso ese? Otra vez, porque estoy hablando de mi hermano y es un hombre, right? Okay, my brother is a boy, so is he, that's it. Y el verbo termina en S, mire, pass. Okay, that's it. So, sin pena, usted dice goes, watches, washes, fixes, passes. Okay, that's it. Teacher, ¿qué pasa con los demás verbos que terminan en F, por ejemplo, en Z, en O, en A? No problem, guys. Usted solo le va a agregar S. Pero estos son los especiales. Look, S, O, S, H, X, C, H. That's it. Okay. That's it. Questions? Questions so far? Pass es aprobar, teacher. Sí, pasar, aprobar. Okay. O también pasar una pelota. For example, if you want to pass something. Okay. Pásame la sal, le dice, pass me the salt. También okay. Ese tipo de pasar. That's it. Okay. Other question? Comment? Okay, keep that in mind. Mire que los raros son estos. Todos los que van con he, she, it. Los que terminan en estas letras, agréguenmele ES. Y los demás, pues solo la S. Pero si usted está hablando de I, you, we, they... No problem. The verb doesn't change. Okay. Questions? No questions. Questions? Okay, very good. Because then we're going to practice, huh? We're going to practice this. That's it, okay? That's it. So, termino con este, okay? Con los verbos que terminan en Y. Okay. Look at this. Look at this. 01, 01, 82. Okay, that's it. Look at these verbs. Place. Pero miren este. El verbo freír. Fries. El verbo llorar. Price. Todos terminan en Y, ¿verdad? Pero miren la diferencia. Ajá. Esto siempre, chicos, con she hit, ¿ok? She hit, always. She hit es, son bien confusos. Por eso es que son los... Si usted entiende esto, ya la hizo en este tema. ¿Ok? That's it. He, she, it. Todos los verbos que terminen en Y, ¿ok? Se le agrega S o la Y cambia por IES, pero ¿cuál es la diferencia? Ok, look at this, look at this. ¿Qué va antes de la Y? En la número uno la dice R. Play. La R. Ah, en esa no, la R. En play, en play. La L. La vocal. La vocal. Ah, la vocal. Very good. La A. ¿Y qué va antes de fry? Una consonante. Oh, una consonante. Y antes de cry... Consonante también. Consonante. Hágame la regla. Ajá, somebody. ¿Quién me hace la regla?
Cuando va precedida de una vocal, solo se le agrega la S, y cuando va con una consonante, se le agrega IES. Campero Chicken for you, mister. Excellent. Ok, very good. Ahí me pasa su dirección, ahí le va a caer un delivery mañana. Ok. Excellent. Nice. ¿Va? Ahí está, ¿bien? No, o sea, no todos van a ir así. Pay attention to that. Si antes de la lleva una vocal, ah, es. Si antes te la lleva una consonante, ah, change the letter Y y me la agrega y latina, right? E-S. Okay? This is the rule here. Okay? Then, for example, I say there, digo yo, for example, Alonso fríe pollo. Ah, okay. Alonso fries chicken. Chicken. Uh-huh, that's it. Okay. Then I say, for example, Claudia. Okay. Claudia plays soccer. Okay. Solo la S porque estoy usando plays, right? That's it. Gladys, for example, Gladys cries a lot, okay? With soap operas. Soap operas, guys, son las... ¿Listos? Las, no, las novelas. Las novelas. No. Las soap operas, ok. Las no, oh, Gladys cries. Look, this is cries, mire. Ok. Nunca me le voy a poner así. This is not correct. This is not correct. Cries, así no. Ok, no, no, no. Porque antes de la lleva una consonante. Ok, so this is correct cries. That's it, ok. Teacher, y si yo digo que yo lloro, ah, ok, I cry, ¿ve? A lot. Nada al teacher, no le pasa nada al verbo no, porque se le agrega solo cuando es she, he, it. But in this case, it's I, so it's completely different. Ok, that's it. Questions? A lot. Es que... mucho, mister, mucho. Ah, ok. Mucho, ok, that's it. Gladys, do you watch soap operas? No? Ah, okay. It's an example, Gladys. Okay, that's it. Questions? Questions so far with this? No? Okay. So, my friends, when you practice the daily routine, okay, now we're going to practice the daily routine, okay? You're going to practice this questions. You know, look. Routines. And this is what we are gonna practice today, okay? We're gonna practice here routines in the morning, okay? So you say, look at this. Practice this question. What do you do in the morning? What do you do in the morning? Look, la pregunta es directa, es para usted. The question is for you. What do you do in the morning? For example, then... Ok, very good. So, usted va a decir así, mire. I. I. That's it. I get up. Get up. I. Get up. I take a shower. I take a shower. I make breakfast. Ah, ok, but look at me. I. Okay, mira si va a decir, ¿ve? I wake up. Wake up. Okay, what do you do in the morning? I get up. Get up. I teacher, pero solo I. Ajá, well, it's okay like that. Uh-huh. In English, you have to mention I. Every time, okay? That's it. I get up, okay? What I about this one? Ajá. Uh-huh. I take a shower. Repeat the question. What do you do in What do you do in the morning? What do you do in the morning? What is the answer? I take a shower. I take a shower. Excellent. Continue. The question. What do you do in the morning? What do you do in the morning? What is the answer? I brush my teeth. I brush. Excellent. Brush.
I brush my teeth. My teeth. Ahí yo supongo que son suyos, ¿verdad? Entonces diga my. Okay, my teeth. Okay, that's it. Very good. Listen to the question, huh? And try to remember the question. What do you do in the morning? What do you do in the morning? What is the answer? I get dressed. I get dressed. Very good. I get dressed. What do you do in the morning? What do you do in the morning? I come. Aha, Lilian. Hey. I comb hair. Ah, excellent. Very good. Comb brush, no problem. Lilian. I brush. Es que no es el tío, es peine. Peine. Aha, yes. It's I comb my hair. Uh-huh. Excellent. Okay. The question? What do you do in the morning? Excellent. What is the answer? I have breakfast. Saben un error y no lo cometan, por favor. Nunca me digan I take. No. I have o I eat. Take, no. Okay? I breakfast. I have breakfast. Okay? Please, don't say take. Uh-huh. Okay, what do you do in the morning? What do you do in the morning? What is the activity? I go to the school. Excellent. I go to school. Perfect. Very good. Next. Mm-hmm. What is the question? What do you do in the morning? Uh-huh. What is the answer? I study. Uh-huh. Very good. I study. Okay. Now change. No, what do you do in the morning? This is all in the afternoon. Afternoon. Uh-huh. Repeat, please. Repeat. Afternoon. In the afternoon. Afternoon. Exactly. Afternoon. Uh-huh. So, listen to the question. What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? Si se fija, solo cambiamos morning for afternoon, right? It's the same. Okay. And then? I go home. Voy a la casa. I go home. What do you do in the afternoon? Uh-huh. This is the question. And what is the answer for the activity? I wash my hands. Very good. I wash my hands. Excellent. Okay. Other question? In the afternoon. What do you do in the afternoon? I eat my lunch. I eat my lunch. Cuidado. No me digan I eat lunch. No. Póngale el verbo. I have lunch. No me digan I lunch, porque lunch no es un verbo, okay? That's it. Okay. I eat lunch or I have lunch. Only two possible. I eat lunch. Very good. This is another one. What do you do in the afternoon? I sleep. Okay, very good. Pero esta es una frase nueva para ustedes. Esta es frase nueva. Look. Tomo una siesta. I have a nap. That's it. This is when you go to sleep in the afternoon, right? For a moment. Okay? For a moment. I have a nap. Very good. I have a nap. Then, what do you do in the afternoon? What is the answer? What do you do in the afternoon? I play soccer. Excellent. Or football. Uh-huh. I play soccer. I play football. Very good. What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? I'm studying. Okay, and I study. I use the computer. Or I study English. Mm-hmm. Very good. Now we go there in the evening. Okay, in the evening. That's it. Okay, in the evening. So we say, what? In the evening. What do you do in the evening? Esta es como la tarde-noche, ahí tipo 5:30, 6, 7 de la noche, ¿ok?
Okay, that's it. What do you do in the evening? Then you say, I play with friends. What do you do in the evening? I walk the dog. This is paseo al perro, okay? I walk the dog. I walk the dog. I walk the dog. Very good. Abel, do you have a dog? Do you have a dog, Abel? No. No, Abel, yes. Okay, well, no, I don't, no, conecta ahí el micrófono, a ver. Ajá, okay, very good. We're gonna stop here. Nos vamos a quedar aquí en walk the dog, guys, because it's 9 o'clock and it's time for the attendance. Okay, voy a pasar la lista de asistencia ahorita. Y acuérdense todos, please, Marta Granadillo, Eva, Lorena, cameras on, please. Wendy Cardona, please, your camera on. Enciendan su camarita, por favor. Okay. Hola, yo tengo un pequeño problema con mi cámara. Porque Wendy. Iniciar, si se fija, pero no. Ah, ok, bueno, pero. Pero mañana voy a ver. Very good. Solo menciona ahí y cuando yo la mencione, me diga present. Okay? Ok, that's it. Ok, let's start with the number one. Wendy Jocelyn Cardona de Peraza. Okay, ahí la primera. Okay, Rosa Leticia Cerón Hernández. Hábleme, por favor, Rosita. Present. Okay, present. Very good. Rebeca Noemi González Pérez. Here. Here. Okay, very good. Oscar Neftalí Guzmán Bonilla. Hábleme, por favor. Hable. Tiene que hablar. Mañana no estaré. Tiene que mencionar present. Okay, I'm here. Oscar, very good. Juan Abel y Gaeta Hernández. Juan Abel y Gaeta Hernández. No, it's not here. Abel, bueno, ok, bueno, Abel está acá, tiene problema de audio, pero sí, yo doy fe y todo que aquí está, Abel Iraeta, ok, that's it. Ahí tiene la manita, ok, very good. Y another one, Luis Alberto Carranza Ramos. Ok, sí, present, diga, Luis Carranza, excuse me. Present. Ah, excelente, very good. Ana Carolina Cerna de Angulo. Present. Excellent, okay. José Alonso Tejada Esquivel. Present. Excellent, Alonso. Lilian Mercedes Chávez Rodas. Present. Very good. Cindy Carolina Sandoval Alberto. Cindy Carolina Sandoval Alberto. Carolina Sandoval Alberto, no, ok. Ok, that's it, we continue, ok. Angélica del Rosario Morales Castañeda. No. Angélica del Rosario Morales Castañeda. Ok, absent. Alejandro Antonio Pérez. Alejandro Antonio Pérez. Active su micrófono, Alejandro, por favor. Oh, también tiene problemas, pero ahí está levantando la mano, Alejandro. Ok, very good, Alejandro. Carol Yvette Rivera Alfaro. Present. Present. Nice, ok, very good. Douglas Inocente Cantón. Present, teacher. Ok, very good. Marta Alicia Granadillo Catacho. Present. Present, ok, very good. Claudia. Present. Elis. Nice, ok, Marta Granadillo, thank you. Claudia Elizabeth Peña Martel. Present, Miss. Excellent, ok. Oscar Ernesto Fabián Medrano. Present. Great. Silvia Roxana Robles Palacios. Present. Very good, Silvita. Gladys de Los Ángeles González de Majano.
Present. Excellent, Gladys. And Franklin Mauricio Hernández González. Present. Okay, very good. That's it. Okay, so we have just two people. ¿Alguien está acá y no lo mencioné? Yo. Julia. Ah, Julia, no ha salido Julia. Oh my God. Bueno, regáleme su nombre completo, Julia. Bueno, aquí creo que lo tengo, ¿verdad? Sí, ajá. Es que como esto, me aparece el tema contenido de otro módulo. Sí, ah, pues está en otro. Ok, por eso. Pues ya la vamos a arreglar acá. ¿Alguien más? ¿O todos estamos? Yo, Lorena Rivas. Lorena, deme su nombre completo, por favor. Ed. Así con ED. Ajá. Sí, Lorena Rivas Alas. Pero usted está en básico 2, ¿verdad? Sí, según. ¿Sí? Me inscribí. Ah. Bueno, ok. Vamos a corroborar ahí su nombre. Porque sí, aparece pero en clase, pero no en la lista oficial. Pero no se preocupe, ahí quedémonos ahora. ¿Ok? Very good. So, we're going to continue. ¿Cuál era la pregunta? Ya me olvidó. What is the question? What do you in the evening? What do you do in the evening? What do you do? What do you do? Uh-huh. What do you do in the evening? Very good. Okay. ¿Y en la mañana? How do you say? ¿Cómo qué haces en la mañana? In English. What do you do in the morning? What do you do in the morning? Uh-huh. Very good. Okay. That's it. ¿Y en la noche? ¿Tarde noche? What do you do in the afternoon? Excellent. And then we have another one. What do you do in the evening? This is other. Look. I feed the dog. Le doy de comer al perro. Okay? I feed the dog. That's it. This is other activity. Okay? What do you do in the evening? I do homework. I do homework. Hago mi tarea. I do homework. Okay? That's homework. What do you do in the evening? Well, I play video games. Video games. Uh-huh. I play video games. Okay. I play video games. What do you do in the evening? Okay. What do you do? Oh, ya nos vamos ya en la noche, right? What do you do at night? Okay. What do you do at night? I eat dinner. What do you do at night? Watch TV. Excellent. I watch TV. Very good. What do you do in the evening? I take a shower. A shower. No, it's not a shower. A bath. Excellent. I take a bath. Uh-huh. Very good. I take a bath. Okay. In El Salvador, it's not common, right? Creo que en El Salvador, I take a shower. Uh-huh. Si es que no sé, I wasn't. Okay. Next, what do you do at night? Okay. I go to bed. Excellent. I go to bed. Okay, that's it. So, my friends, we are going to finish, okay, with this part. And I want you to see this video. I am going to present this video. Mantengan su micrófono apagado para que todos podamos oír el video, okay? What is the video about? Well, el video es acerca de lo que hemos visto, okay? The rules, okay? For the simple present. Así se llama, las reglas, okay? Del presente simple. Remember, when you are conjugating one verb with she, he, it, ahí es donde tiene que cambiarle al verbo algo, okay? Si usted está hablando de I, you, we, they, no. The verb is in the original form. Okay? Let's watch the video. Present simple spelling rules for verbs. When speaking about a person, animal, or something else in singular, for most verbs we add s. Works. Verbs ending with a consonant plus y, we erase the y and add ies to the verb. Fly, flies.
verbs ending in S, Z, CH, SH, X. We add ES. Kisses. Buzzes. Watches. Splashes. Fixes. Verbs ending with O, we add ES. Goes. The verb have, we replace it with has. Okay, look at this one. Este es importante. Look, okay. The verb have. Yo, when you say, I have lunch, I have a sister, for example. Cuando vaya a decir I, usted ocupe have, no problem. They have, you have, you have a problem, my friend, okay? Or, in this case, we have, they have. Pero cuando ya hable de she, he, it, ya no vaya a decir have, va a decir has, okay? Este verbo no lleva ninguna regla, porque este verbo, pues, a ley hay que memorizarlo, que es así, ¿ok? For example, Oscar tiene un hermano. Oscar has a brother. Alonso has a big house. Ana Carolina has a daughter, for example. Rebeca, Noemí, and Gladys have a beautiful house. Look. ¿Por qué dije Rebeca y Noemí? Have. Porque son dos. They. So, you don't have to say has. Has is only for one person. She, one person, he, or one animal. Okay? If you have two dogs, ya con los perros, ya no diga, si ya tiene dos o tres, ya no diga has, diga have. Mis perros tienen, ok, por ejemplo, una vida feliz. My dogs have a happy life. Pero si usted solo tiene un perrito, va a decir my dog has a happy life. Ok, so this is a verb that is like that, ok. So this is the practice that we have. Questions so far? Questions, no? That's okay. Okay, everybody with the thumbs up. Okay, you cuál have. Es la, okay. Que uh-huh. Si me vuelvo a explicar eso entre la diferencia del has, cuando es has y cuando es have. Okay, have. Very good. I'm going to give you here. Okay, there we go. Con she, he, it is vital. Let me see. She, he, it, okay. You have to use, my friend, has, okay? Y con los demás, pues, I, you, we, and they, you have to use have, okay? Like that. Okay, solo ese sería el verbo que cambia totalmente, okay? Has and have, okay? Yo tengo, I have. No. Okay. Yo tengo, perdón, I have. Teacher. Ella tiene, she has. Yes, mister, tell me. Perdón, teacher. En el primer caso, usted mencionaba que si es más de una persona, uh-huh. O it's si son have. Varios, se utiliza have. Exactly. Uh-huh. A veces las personas malinterpretan esto cuando dicen, a veces hay profesores dicen, she, he, it para personas, animales, cosas. Dicen, pero no. No son cosas. So, ok, es una cosa, un animal, una cosa, no cosas. Porque yo te digo esto, miren, lo que les decía. My dog has a beautiful life with me. Ok, so look, estoy hablando de un perro, right? Pero si yo tengo dos perros, o tres, o cuatro. So yo digo, my dogs have a beautiful, okay, life with me. That's it. Okay? So you see,
Aquí tienen que tener ese cuidado. Si habla solo de un animal, ah, has. Una persona, un he, right? Pedro, Juan, Carlos, Toño, etc. He. Ah, pero si ella dice my brother and his friend, ah, ya son dos. Entonces ya no va a decir has. You have to say have. Okay, that's it. Am I clear? Yes. More questions? More comments? Teacher. Yes, tell me. Y en el caso de que sea divididos por género, por ejemplo, si decimos mis amigas, yes, tienen. Uh-huh. Mis amigos. Mis amigas chicas, ¿verdad? Ajá. My girl. Ajá. My girlfriends. Aquí no estoy diciendo novias, porque está separado, ¿ve? Mis amigas chicas. O sea, mis amigas, ¿ok? My girlfriends have a car, for example, right? That's it. ¿Por qué, mister? Porque a pesar de que son mujeres, pero son muchas. Son dos, tres, cuatro. Esta explicación del has solo va a aplicar cuando sea one woman. Only one, ¿ok? Two, three, four, have. Aunque sean mujeres, ¿ok? Is it clear? Questions? ¿Alguien más? ¿Tengo una preguntita? Ask questions. Si tienen dudas, pregunten, ¿ok? Ask questions. That's what the class is for you, ¿ok? To practice, porque ya vamos a practicar y ahí ustedes van a poner en práctica todo eso, ¿ok? Questions? ¿No? ¿No? ¿Oscar? ¿Julia? Yes. Mm-hmm. Tell me. En el caso de you, si solo se refiere a una persona, mm-hmm, siempre se ocupa el have. Sí, ajá. Porque está en la categoría de que no cambia, mire. El you, acuérdense que significa tú o ustedes. Solo se le pone, es que no, no se la aprenda porque es singular o plural, no. Apréndase la regla. Que con she, he, it, le va a poner has. Con are you, we, they, es have. ¿Ok? Porque aquí, si usted quiere usar singular, pero tercera persona singular. Y you no es tercera persona. Esta es primera, bueno, primera persona, you singular. ¿Ves? ¿Ok? So, en este caso es tercera persona en singular. ¿Ok? That's it. Porque estas son diferentes, ¿ok? So, con you, siempre va a usar have, ¿ok? Nunca me va a decir you has, no, 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 no. You have, always, ¿ok? Por eso le pregunto, do you have, ¿eh? Do you have brothers? Do you have sisters? I have two brothers and one sister, right? Do you have a car? Yes, I have two cars, one red and one yellow. Okay, that's it. Okay. Other question? Other comment? No? That's okay? Well, si en el camino se les ocurre algo, pues you let me know. Okay, that's it. Very, very good. So, my friends, this is what you are gonna do right now. In here, okay, in the manual, we are going to work on this, okay, in this part. Okay, that's it. Look, in this case, we have a little conversation here, but I want you to go to this part, okay? This is on page number 10, okay, in the first part, page number 10. And we are going to use, okay, some phrases from this, okay? Aquí tengo verbos, frases, right? For example, the number one is, check my mail, okay? Check my mail. Check my mail. Type a letter. Write a report. Attend a meeting. This is asistir, okay? Attend a meeting. Call clients. Read a report. Read. Visit clients. And number 8, organize meetings. Okay? So what are you gonna do? Vamos a poner esas frases acá, okay?
That's it. No todas, obviamente, right? Pero si usted está hablando de he, she, algo le va a pasar al verbo, okay? Let's do it together. Right now, you're gonna do it with me, okay? And then we do it together. Let's see the number one. The number one is an example. I, every day, I use the company's phone. Oh, is phone? No puede ser, write a report. Check my mail? No. So you say, call clients. Y como va conjugado con I, okay, solo lo pone, no tiene que cambiarle nada al verbo. Number two. Our secretary, then she sends them via email. What is the phrase? ¿Qué frase va acá? Visit clients, check my email, read a report, attend a meeting. Our secretary write a report. Write a report. Okay, very good. Mm-hmm. It could be that. Okay, very good. So, usted va a hacer esto. Mire. Write a report. ¿Le tengo que agregar algo al verbo o no, chicos? What do you think? Do I have to change it or not? No. No? Right. Yes. Sí. Oh, nuestra secretaria. Ajá, very good. Our secretary. Analicen. La secretaria. Oh, secretaria, dicen muchas o solo una. Only one secretary. Nuestra. Nuestra. Ajá, nuestra, pero es solo una. Es only one. Ajá. She. Our secretary es como only que estén one. Hablando she. Entonces, she. ¿Qué va a pasar al verbo? Que agrega la S. Right. Right. Very good. Right. Yo lo voy a hacer con mayúscula, ok? Aunque right. No sea correcto, pero para que le vean ahí. So, our secretary writes a report. Ok? That's okay. It. Miren acá en la segunda oración, miren cómo le pusieron. She sends. Los envía, ¿ve? That's it. ¿Por qué le pones? Because it's talking about she. Ok. So, write a report. Crossed. Continue with the number two. Twice. Repeat. Twice. 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 Dos veces al día, right? Twice. Twice. Twice a day. I use my laptop computer. So what is the correct? Check my email. My email. Check my email. Very good. Check my email. Tengo que agregarle algo, chicos. What no. Do you think? No. 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 It's I. It's no. I. Excellent. I. Very good. So, con I, no. Only that. No cambia el verbo. No cambia. No cambia. Okay. Very good. Number four. I have to. Yo tengo que. I have to. Every Monday at 8 o'clock. A meeting, a meeting. Ah. Call clients. Okay. Call clients. Ah, no, but call clients is the number one. Uh-huh, so no. I have to. And a meeting. Attend a meeting. Very good. Le tengo que agregar attends. ¿Qué creen? What do you think? No, it's I. No. No. Because it's I. Exactly. Celia, the meetings take place in the auditorium. What is the phrase? Organized meetings. Number eight. Organized meetings. Very good. So I say organize. Settings. Meetings. ¿Qué le va a pasar algo ahí al verbo? ¿No? ¿Yes? Or... Yes, be... yes. Nice. Mm-hmm. Yes. Organizes. 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 Excellent. Organizes. Uh-huh. Organizes meetings, okay?
Teacher, ¿por qué? Pues, because it's talking about Celia. Celia. Celia is a woman, okay? That's it. Very, very, very. That's it. So you see how this part like this, okay? Organizes, writes. So, ¿en qué se tienen que enfocar? En preguntarse de quién estoy hablando. Hablando. Si usted ve que es una woman, only one, man, one animal, las reglas esas de la S, E, S, ok. Si ve que es I, you, we, they, no, my friends, ok. You don't have to do anything, 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 ok. Questions so far? Comments, doubts, dudas? No? Everything is okay? Yes? Okay, my friends. We're gonna work then, okay? Y hubo unas preguntas que hemos visto, okay? We have studied some questions. Number one, what do you do in the morning? Number two, what do you do in the afternoon? Number three, what do you do in the evening? And number four, what do you do at night? Okay, so right now you are gonna practice orally, okay, the questions with your partners, okay? Les voy a enviar ahorita unos chats privados para que puedan hacerse las preguntas. For example, Rebeca, si le toca trabajar con Luis Carranza, usted Rebeca le pregunta a Luis, Luis, what do you do in the morning? And Luis, well, I eat breakfast, I drink juice, and I work. Okay? De ahí viene Rebeca y le dice, what do you do in the afternoon? Oh, in the afternoon I use my computer, I walk the dog, etc. Okay? So I want you to give three activities. Okay? What do you do in the morning? Three activities. What do you do in the afternoon? Three activities. What do you do in the evening? Three activities. And what do you do at night? Three activities. Okay? Let's practice. Y por ahí voy a llegar yo a escucharlos, practicar. Okay? Si tienen preguntas, ahí en su pantalla hay una opción donde usted me puede llamar y yo con gusto llego ahí. Okay? Si estuviéramos en un salón cara a cara, me dijeran, teacher, venga. Okay? So, este es lo de aquí de Zoom. Okay? You're gonna check one point there, and then I'm gonna be there with you. Okay, my friends, accept the invitation, please, right now. Let's practice the four questions with daily activities. Hello. Okay, hello. Hi, Wendy, are you there? Hi. Okay, ask the questions, please. Rebecca, you start. Wendy, usted puede ver sus notas, okay? Don't worry, you can check your notebooks or your notes, okay? That's it. Okay. Ask me a question, Wendy. Uh-huh. Ask the question number one, please. What do you do in the morning? I get up. I take a shower. And I brush my teeth. Uh-huh. Very good. Other question, Wendy? What do you do? What do you do in the afternoon? Uh-huh, very good.
in the afternoon. I eat my lunch. I use the computer. And I talk with my friend. Okay, very good. Nice. Hello, hello. Tell me. No escucho a... Douglas. Hello, Douglas. Douglas, ¿está por ahí, Douglas? Douglas 1, Douglas 2, Douglas 3. Yes, teacher. Ah, okay, there you go. Okay, Douglas, please. Atento aquí con el micrófono porque le están hablando. Okay, Oscar. Sí, solo me levanté un momento porque se me estaba apagando la máquina para poner a cargar. Ah, okay. Ah, pues no estaba, por eso. Okay, Douglas, please ask the questions, please, to my friend Oscar Medrano. Háganle las cuatro preguntas. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? And what do you do at night? Okay? Okay. Okay. That's it. Continue practicing, guys. Okay. Teacher, si yo preparo mi desayuno, ¿cómo puedo decirlo? Yo preparo. Ajá. Sí, I make my breakfast. Thanks. Yes. I make my breakfast. Okay, thank you. Yo hago mi almuerzo. I make my lunch. I make my lunch. Yo hago. Ajá. Se escribe M-A-K-E, así, make. Exactly, like this, Miss. Okay, I'm gonna write it here. I make my breakfast. Thanks. Okay, I make my lunch. Like this, right? I make my lunch. Yo preparo, yo hago. That's it. I make. Okay, very good. Continue practicing, please. Thank you. Okay, you're welcome. You're welcome. Okay. Thank you. Comprendo. Okay. Hi, can I listen to you, please? What do you do in the morning, Franklin? I take a shower. I eat breakfast. Excellent. I drink coffee. What do you do in the afternoon? I drink coffee in the afternoon. At 3 p.m. Yeah. Okay, nice. I have a lunch. Okay. I work. Excellent. Very good. Now, Lorena, ask Franklin for the night or the evening. What do you do in the evening, Franklin? I use the computer. I play soccer. I walk the dog. Quarantine, no. Yeah. Or maybe if you have a patio, right? You can play soccer in your patio. Yeah. Tampoco. Okay. Continue. What do you do at night, Lorena? I make a dinner or cook dinner. Yes, that's okay. Okay, I have a dinner. I go to the bed and sleep. Okay, very good. What time do you go to bed? No. At 10 or at 11. Nine. 11. A las 11 se va a dormir. At 11 o'clock, no. Ahora sí, no, porque a las 9.
Oh, really? 9, very early. Okay. Like a chicken. That's good. I get up at 4 o'clock. No way, Lorena. Wow. 4 o'clock? Yes. Wow. I make a lunch and breakfast. In the morning. In the morning. Wow. So you, ahí sí, miren, I take my lunch. Ve, yo llevo, tomo mi almuerzo y me lo llevo, right, to work. Mm-hmm. Oh, my God. Wow. Pero ahorita soy incapacitada, así que no. Ah, okay. Well, thank God. Pero esta bueno, semana nada más. And next week is vacation, don't worry. Okay. That's nice. Continue, guys. Continue practicing. Hello, hello, people. Tell me. Hello. Hello, teacher. Hi, hi, hi. Can I listen to you, please? I finish. Okay. Ask the question. I want to check. Ah, okay. Douglas, what do you do in the morning? Hello? What do you do in the morning? I get up. Mm-hmm. I get a bath. I take a bath. Uh-huh. Oh, I have a bath. That's okay. Okay. Have lunch. Okay, I have lunch. Very good. Now, Douglas, ask Oscar, please, for the night. Activities at okay, night. Okay, okay, okay. In the morning, eat breakfast. No, ask the question, Douglas. Hágale la pregunta, ¿qué haces en la noche a Oscar? A Oscar, okay. Uh-huh. Oscar, what do you do at night? Very good. I eat dinner. Mm-hmm. I have a bath. Excellent. And I go to the park. To the park? To the cama. Ah, no. To bed. To bed. Sorry. Wow. Ay, good. Esta cuarentena nos ha vuelto raro, dije yo. Ok, very good, guys. Excellent, very good. ¿Cómo puedo decir yo lavo la ropa? I wash my clothes. I'm gonna share with you here the phrase, okay? I wash my clothes. That's it, like this, okay? I wash my clothes. My clothes. Mm-hmm. I wash my clothes. Exactly. Ah, bueno. Very thank good. You. Okay, sure. You're welcome. Hello, hello, Finnish girls. Hello. Hey, hi. Finished? Yes. Yes, okay, very good. Hoy le voy a poner un reto, okay? I have a challenge for you. Okay, now, my friend Gladys, you are gonna tell me the activities that Lillian does in the morning, okay? So usted me lo va a decir en tercera persona, okay? In third person. Okay, listen. Lillian, what do you do in the morning, Lillian? Give me 3 activities, please. Pay attention, Gladys. And then you change. In the morning? Uh-huh. 3 activities. What do you do in the morning? I wake up. Mm-hmm. I get up. I take a shower. Mm-hmm. I work. Okay, very good. Now, Gladys, what does Lillian do in the morning? She's a take a shower. Okay, let me check there. No sé si mi oído me falló. Le escuché que dijo así. Take. She's take. A take. Ouch, no. No, right, okay. Take.
Ah, very good. She takes, okay. She takes a shower. Next. Take a shower. She get up. Ajá, póngale la S a la primer, al primer verbo. Gets. She get up. Get up. Ajá, get up. Number three. She work. Sí, que trabaja. Work. Excellent. Work. Ajá, she works. Okay, very work. Good. Excellent. Now, Lillian, listen, please pay attention. Gladys, what do you do at night? At night, I eat dinner. Ah, excellent, very good. I eat dinner, ¿cómo se llama? Yo estudio inglés, ahora. I study English class. Very good. Ajá, I study English. And number three. I study English. I work. Ah, I work. Okay, very good. Now, Lillian, tell me. Give me the report from Gladys. What does Gladys do at night? Gladys, eat dinner. Yes. Dinner. Gladys studies. Excellent. Very good. Studies. English. English. Excellent. Number three. She works. Excellent. Very good. Gente como ustedes me hacen desvelarme. Okay, very good. That's nice. Perfect. Remember, cuando van terceras personas, esa es designado, okay? Watches, goes, works, okay? Entre más lo pronuncian, okay, más la persona lo identifica y dice, hey, se saben las reglas. That's super nice, okay? Very good, girls. Very good practice. Thank you. Thank you. Okay, guys, very good practice. I was listening to some of you, quizás no todos, pero algunos de ustedes, right? And I'm gonna ask for your participation, ¿ah? Porque aquí lo van a hacer enfrente aquí de todos, okay? So, there is a quarter to ten, cuarto a las diez. ¿Y qué pasa hasta ahora? Attendance for the second time, okay? Así que everybody with the cameras on, no sé si los demás siguen siguen trabajando porque solo tengo 15 ahorita. Ok, that's it. Ahí está alguien más. Ok, Wendy's coming. Ok, that's it. Sí, que yo me salí, teacher, porque ya me decía que tenía que salirme porque solo tenía 58 segundos, me parece. Por eso me salí. Ok, no problem. Ajá, that's it. Ahí vienen ya todos. Ok, excellent. Ok, so my friends, time for the attendance. Remember, activen su micrófono y me dicen present, ¿ok? Present. Wendy Jocelyn Cardona de Peraza. Present. Ok, very good. Rosa Leticia Cerón Hernández. Present. Very good. Rebeca Noemi González. Present. Very good. Oscar Nestalí Guzmán Bonilla. Present. Juan Abel Iraeta Hernández. I'm here, teacher. Very good, thank you. Luis Alberto Carranza Ramos. Luis Alberto Carranza. Ahí está. Present, very good. Ana Carolina Serna de Angulo. Present. Very good. José Alonso Tejada Esquivel. Present. Lilia Mercedes Chávez Rodas. Present. Excellent. Cindy Carolina Sandoval Alberto. Oh, no, ella no vino, ¿verdad? Ok, absent. Angélica del Rosario Morales Castañeda. Absent. Alejandro Antonio Pérez Acevedo.
Allá está Alejandro, ok, ahí está levantando las manos, tiene problemas con el audio porque no se le escucha, ok, pero ahí está. Carol Libet Rivera Alfaro. Present. Very good. Douglas Inocente Cantón. Present, teacher. Ok, very good. Marta Alicia Granadillo Catacho. Present. Very good. Claudia Elizabeth Peña Martel. Present. Excellent. Oscar Ernesto Fabián Medrano. Present. Excellent. Silvia Roxana Robles Palacios. Present. Very good. Gladys de Los Ángeles González de Majano. Present. Excellent. And Franklin Mauricio Hernández González. Present. Very good. Y tenemos también presente a la alumna Julia Carolina Monge Rodríguez, que no me aparece en la lista, pero aquí está ahora. Ok, that's it. Very good. Y también tenemos a Ed Lorena Rivas Alas, que tampoco aparece en la lista por el momento. Vamos a corroborar por qué razón. Ok, nice. Very good, guys. You were practicing questions. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? And what do you do at night? Ok, my friend Carol Ibet. Ok, activate your microphone. You are my victim. Okay. Okay. You ask, please, you ask my friend there, la que más se ría, ¿verdad? Claudia, Claudia Elizabeth. Okay. Carol, you ask, Claudita. Okay. Claudia, okay, wait. Pero Lorena, después, pay attention, Lorena, okay? Y después Lorena me va a decir las respuestas de Carol, de Claudia, in third person, agregándole la S, okay? That's it. So right now, Caro, ask the question to Claudia. Only Claudia. Three activities, Claudita, Claudita, three activities, please. Claudia, what do you do in the morning? It is con is or only? No, it's you, only you. I. Uh-huh. Carol, perdón. What do you do in the morning? I get up, I brush my teeth, I get dresses. Okay, very good. I get dressed. Okay, Lore, can you please report the activities that Claudia mentioned? She has get up. Okay, let me check here. ¿Cuál es la frase? ¿Has get up o get up? Get up. Ajá. Get up. Ajá, así va. No me le ponga has, ¿ok? Nada. Pero como está hablando de mujer, ¿qué le va a poner acá? Es. Ok. Diga gets up. Gets up. Excellent. Very good. This is the correct pronunciation. So diga, she gets up. She gets up. Very good. Continue. Number two. Ya no me acuerdo. Claudita, repeat, please. I brush my teeth and I get dressed. Okay, get dressed and I brush my teeth. She brush. Brushes. Brushes. Teeth. Uh-huh, the teeth. Very good. And the number three? Repeat, please. Repeat, Claudita. Yo me cambio. Me visto. I get dressed. I get dressed. Very good. I get dress. Ajá. I get dress. Pero ahora usted póngala en tercera persona. Please, in third person. She gets dress. Very good. Ajá. She gets dressed. She brushes the teeth. And she gets up. Very good. Ana Carolina, please, you're going to help me. Okay. Alonso Tejada. Okay. Ana Carolina, you ask Alonso, okay? And my friend Rebecca, you give me the activities that Alonso mentions, okay? That's it. En la noche, a la pregunta de la noche, tarde, noche, okay? Caroline. Afternoon.
Okay, Alonso, ready. Le pregunto a Alonso. Yes, please. Okay. In the afternoon. Yes. Mm-hmm. What do you do in the afternoon? I play video game. Oh. Then I take a shower. Then I drink tea. Beers. Oh, te quería decir té. No beers. Okay, drink tea. Hey, very, very healthy. Bien sanos, ¿verdad? Drink tea. That's good. My friend Rebecca, tell me, please, what does Alonso do in the afternoon? Okay, Alonso plays video games. Cling. Alonso takes a shower. Excellent. And Alonso drinks tea. Uh-huh. Tea, perfect. Applauses for very good, very good, very good. Nice, very good. Uh-huh. Excellent. That's it. Yes. Next, okay, Silvita, please ask a question, okay? And my friend, okay, I need a volunteer. One volunteer, who wants to participate? Somebody wants to volunteer? Somebody, vaya, pues le voy a mandar mañana apoyo. Ajá, volunteer, okay. Volunteer, vamos, quickly. One volunteer. Thank you very much, Franklin. Okay, Franklin Hernandez. That's nice. Silvita, you ask Franklin, okay? That's it. Silvita, okay. You ask Franklin. For the activities at night, okay? At night. That's it, uh-huh. And okay. My friend, let me check over here. My friend Marta, okay, Martita? Marta Granadillo. Usted me va a decir las oraciones en tercera persona para mi amigo Franklin, okay? That's it. Oh my God, pay attention, Martita. Okay, Silvita, ask the question, please. Three activities, Franklin. Okay. Franklin, what do you do at night? I watch TV series. Mm-hmm. I watch, okay, series. I use the computer. Mm-hmm. I use the computer. Very good. Number three. I eat dinner. Okay. I eat dinner. Excellent. Very good. Nice. Excellent answer. Now, Martita, what does Franklin do at night? Give it your microphone, please. Le voy a poner aquí por el perrito. Okay, que se nos escucha. Okay, that's it. Okay, Martita, active su micrófono, por favor. Okay, Martita. Okay, Martita. Tell me. Tercera. Ajá. Como es hombre, va a decir he. He. Uh-huh. He washes. Uh-huh. Yes, very good. Watches. He washes, swishes, series. Serious, excellent, yes, serious. He reads a computer. Ajá, he. Dijo el verbo use. Uses. Ajá, very good. I eat dinners. Ajá, and Franklin? Dinner. Yeah. Only that? Okay, very good. Excellent. Very good. Franklin eats dinner. Franklin uses the computer. Franklin watches. Okay, series. And there we go. Okay? So, si se fijan, si ustedes se aprenden esas frases, esos verbos que mencioné al principio o en la diapositiva de la daily routine, ustedes ya van a empezar, ok, a hablar en presente, ok. Acuérdense que no solo es el verbo, ustedes tienen que agregar
I. Si va a hablar de tú, de la persona allá enfrente de usted, you. Nosotros, we, ellos, they. Pero existen tres, que son los que dan dolor de cabeza. She, he, it. ¿Qué va a pasar con esos verbos? Usted me le tiene que agregar a ley una S. Pero si esos verbos van con, terminan con S, X, CH, SH, ¿ok? O ya no le va a agregar solo la S, me le va a agregar la E, S. For example, watches, goes, fixes, drinks, etc. Y existe un verbo tener, have. Y el hermano gemelo es has. Pero como nacieron en diferente bolsita, son en algo diferente. ¿Cuál es la diferencia? En que el has se ocupa solo para she, he, it. Y el have is with I, you, we, they. No more. Okay? So, esa es la clase de ahora. This is the video conference number one, guys. Simple present statements. Okay? That's it. Questions, comments, or any doubts? Silvita? Este, has, dijo que se utilizaba para she it. He, it. Ah, bueno. Exactly. Thank you, teacher. Okay, that's it. Very good. So, my friends, there you have, okay, simple present. This is the video conference number one. Ya, pues, mañana, en la mañana, ya va a estar el video ahí en la plataforma. Si usted tiene alguna duda, vuelva a ver el video y recuerde de hacer de tarea number one, okay? Y abajo del video le va a aparecer una discusión, una preguntita de discusión. Yo le puedo preguntar, what do you do in the morning? Okay, what is your daily routine? Y usted escribe algunas oraciones ahí, okay? So the idea is to keep the interaction, okay, in English so you can practice. Teacher. Hágamela saber si tiene plataforma vía WhatsApp a mi nombre personal y ahí con gusto. Yes, Lilian. Teacher, este, disculpe. Y lo del video es obligación que lo tenemos que ver otra vez y comentar abajo. Comentar sí. Comentar sí, se va a guiar por la pregunta. El video simplemente se sube para aquellas personas que algo no les quedó claro, ¿ok? O si alguna vez tienen alguna falta, que primero Dios no, ¿verdad? Porque ustedes no pueden faltar. Este, y por esa razón se pone el video ahí, ¿ok? Pero no es una obligación de que lo tenga que ver, ¿ok? No, no, no. Pero la pregunta sí estaré. Of course. Mm-hmm. Thank you, teacher. Las tareas y la discusión abajo del video, it's an obligation for you, ¿ok? Tienen la sección 1, tiene 5 tareas, quiere decir que tarea para lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El día sábado en la tarde, yo voy a revisar la plataforma de todos ustedes y les voy a sacar la primera nota de la sección 1. Si no la han hecho, pues, si ya la tienen a medias, quizás un 5, un 6, la ideal es que tengan todos más de 8, porque se pasa el módulo con 80. ¿Ok? 80, 90, pero como yo ya los conocí, pues yo aquí les veo este cara de 100, ¿ok? O sea, 100 face, that's it. My friends, it was a pleasure to meet everybody. I'm going to see you tomorrow, ¿ok? See you tomorrow, good night, ¿ok? And thank you for joining my class. Goodbye, everybody. Goodbye. Bye. 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 Bye.